Horizon. Hoy he empezado el stream sin avisar por Twitter ni por Instagram. Y no lo voy a hacer. Porque quiero, porque puedo. Revisa Twitter, allá que voy. ¿Qué? ¿Que revise Twitter, qué? No me sale nada. ¿Habéis mandado algo, qué? No lo ha subido todavía. No me sale nada. Bueno, lo que sea me lo dices luego. No sale nada. Lo que iba a decir, he abierto tan tarde porque no me iba a la capturadora, no sé qué coño le ha pasado. Y he estado una hora arreglándola. Al final, lo único que había que hacer era desactivar y activar el controlado de la capturadora. Pero bueno, complicaciones, ¿no? Me voy a poner el ventilador porque hace un calor ahí en mi cuarto que no vea y no corre el aire porque tengo la puerta cerrada por Rafa. ¿Qué más os iba a decir? Ahora os lo cuento. ¡Hola! Lo que estaba diciendo, que no he avisado por Twitter ni nada porque me he pegado una hora con la capturadora. Y he dicho, mira, voy a hacer un directo en plan de chill, que entre quien le salga notificación, quien no, no. No tengo prisa ninguna. Después estaba en TikTok y me ha empezado a salir vídeos de sucesos bonitos. Tío, me ha dado depresión, te lo juro, he dicho, voy a jugar Resident Evil para matar gente porque vamos, no es normal. ¿Cómo se dice? Estaba empezando a... Joder, lo tenéis todos menos yo, sentimiento. A tener sentimiento. Y he dicho, uff, no, necesito matar. Y pues nada, pues, he dicho, voy a hacer un directo aunque sea de una orilla o dos orillas. Que mañana tengo el partido por la tarde y me puedo levantar medianamente tarde, ¿sabes? Pero bueno, y por cierto, he ido ya a clase, he estado bien, tal, no sé qué. Y cuando he llegado aquí a casa, me dolía como la garganta un poco. Y no sé, tengo el cuerpo destemplado. No sé si es que me cogió frío en la garganta o yo qué sé, tío. Y tengo el cuerpo muy destemplado. Me he dormido por la tarde. No he ido a entrenar. O sea, fatal. La verdad es que mal. Viernes mal. Pero bueno, vamos a jugar. No ha abierto el Logitech. Uy, la cámara está mal. Veremos a ver si no se desconfigura todo ahora.
Hola, Irene. You're a fine knight, Don Quixote. Total, eso, que un viernes mal. Y me estoy resfriando. Eso, es que eso no tiene lógica. O sea, hace calor y me estoy resfriando. Acabo de llegar a casa justo, güey. Qué bien. Me alegro. Que eso, que... me estoy resfriando también. Tengo aquí el papel de este para sonarme los mocos. Porque, uy, se me cae, coño. Sí, tío, tiene un viernes de mierda hoy. O sea, en clase he estado bien, he estado a gusto. Voy a silenciarme, que esto se va a escuchar muy asqueroso. Pues eso. Que no sé, tío. Que tengo el cuerpo destemplado. Me he dormido toda la tarde. No he ido a entrenar. No sé, me he encontrado mal prácticamente toda la tarde. Después me han salido TikTok bonito en TikTok y me ha dado depresión. Empecé a sentir. Los he tenido que quitar porque empecé a sentir, obviamente. Y he tenido que. Y he dicho que yo voy a abrir directo y voy a matar zombies o algo, tío. Porque no es normal que esté tan de bajona, tal, no sé qué. Y no he avisado ni por. Ni por redes, ni nada. O sea, estoy haciendo un directo directamente desde Twitch. No le he dicho a nadie que estoy haciendo directo por Instagram. Tal, es un directo de chill. Tranquilito. Ya no me acuerdo qué hicimos. Ah, matar a Krauser. Bueno, matarlo. Mataron a. Aquí a mi colega. Luis Serra. Pero bueno. Y ya está, he dicho, tío, pues voy a matar a zombies, tío. Y le toma por culo. ¿Qué quiere que te diga? Y yo qué sé. Y ya está, y aquí estamos. No sé lo que toca ahora tampoco, sinceramente. Esto se puede romper. Y esto nada. Vale. Y ya está, y aquí estoy. Y eso, y hace un calor aquí en el cuarto que no vea, pero tampoco me fui a ponerme el ventilador hacia mí. Está Toru ahí atrás. Mirándome también. Pero por aquí no es, ¿no? Así. Ada Wong. There's only time to say this once, so listen up. They took your friend to the top of the clock tower. If you hurry, you might get there before she turns into one of them. So you aren't heartless after all. I guess I should be thankful. Yeah, you should. Bueno, pues gracias, muchacha. Y nada, nos quedamos aquí, que fue cuando... ¡Hondo! Mira que viene una tienda, de puta madre. Me está diciendo literalmente que huelo peste, ¿eh? ¿Qué está diciendo? Bueno, pues nada, el último capítulo, pues nos hicimos todas las minas, matamos a dos gigantes, a los dos de hecho los metimos en una especie de trampa con lava. Y nada, nos encontramos a Krauser, nos pusimos la vacuna, nos encontramos a Krauser y Krauser mató a Luis y ahí se quedó la cosa. Mira, dos misiones. Hay que buscar un nido en el patio. Vale. Y. Borra la cara del retrato. ¿Qué cojones? Qué misión más rara, ¿no? Vale. Supongo que habrá un retrato ahí, ¿o qué? En esa habitación. Ya está. Como bien. O sea. Qué misión más de mierda. Y nada, y pues ya está. Por lo demás, pues no he hecho más nada hoy. Literalmente he dormido. No he hecho nada esta tarde. Me siento inútil hoy. Exclusivo. Ah. Y pues nada. Sí, es verdad que he estado muy para arriba y para abajo a la hora de estar en el instituto. A lo mejor estoy cansado de eso. He estado cansado de eso. Pero, qué sé, tío. Tampoco me ha rayado la cabeza, ¿eh? Mal día lo tiene cualquiera, ¿sabes? También te digo, no me voy a morir. Vale, necesito esto, que tenemos piedras. ¿Se la pongo a la corona? Sí, ¿no? Porque la corona va a ser lo que más me dé. ¡Ey! Fue un día regu, no pasa nada. Pues sí, la verdad que sí. Ya está, o sea. Y nada. Y he hablado con los del voleibol porque no he ido a entrenar y me han dicho, no te no, bueno, han dicho, no te rayes, ¿sabes? Básicamente. Ay, y lo de la garganta me tiene raro, tío, no sé, es como que no...
Como que me quiere poner malo, pero no, ¿sabes? There's the clock tower. Hang in there, Ashley. De hecho, debería tomarme algo. Ah, no, me lo tomo ya. Me lo tomo ya. Los cuervos tenían cosas, ¿verdad? Han dicho. En un nido. Los cuervos tienen en un nido algo. Aquí está atento, a ver si vemos el nido. Jack like this. Bueno. Y supongo... Bueno, escúchame. Si no me equivoco, Salazar tiene que estar a la puerta de la esquina, ¿eh? Porque ya hemos hecho las minas. Y ya nos están diciendo que la siguiente misión es en el despacho ese de Salazar. Salazar tiene que estar a la puerta de la esquina. Yo soy lanzacohete, ¿eh? No sé si debería comprármelo antes de entrar aquí. ¿Qué hago? Caberme me cabe. Desde luego. Ah, si no me lo puedo comprar. Vale 80. Vale 60.000. Bueno, sí puedo, pero tendría que vender las cosillas, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Míralo, si aquí está la estatua. Bueno, el puzzle este está guapísimo. A ver si es igual que en la Play 2. Aquí hay zombies, ¿eh? Aviso. Hay muchísimos zombies, de hecho. Bueno, y está Mozart también aquí. I'm afraid it ends here. Expel this intruder. Shit. Los feels de esta escena. Ahí cae aquí. Vale. Parece que la reina es conocida, pero el triple es reventa. También es verdad. No corráis. Vale, esto está fuera ya. Vamos a coger las cositas antes de matar. Ahí que tenemos. Antes de... Mira este, ¿qué hace, chulo? Vamos a intentar hacer los puzzles sin gastar muchas balas, porque si vienes a las ahora y no tenemos el lanzacohetes, se nos va a liar gorda, ¿eh? Como tu madre. ¡Ey! Ah, la estatua se mueve en este juego también. ¡Qué bien! Bueno, pues nada. Vale, pero la estatua no hacía eso en el juego normal. ¿Debería tirarme la hierba esta o queréis que me voy a encontrar? Me la voy a jugar. ¡No! ¡No! No me la puedo jugar. Me voy a morir. Vale, y aquí arriba no hay nada. Muy bien. ¿Viene mucha gente? No, solo uno. Vale. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, por qué no te has muerto! ¡Cállate, game! ¡Cállate! ¿En serio te has muerto así? Vale, ¿y qué pasa cuando se apague? Ahora. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! ¡Hola! Casi. Patar la boca. Vale, vamos a coger esto. Es más simple que la Play. Uy, te vas a quemar. Uy. Joder, puta. Mira, cabrona. Y en serio, ¿por qué se mueren tan rápido? La pistola está chetada, ¿o qué? Un momento. Y estamos en un nivel del clavántico de repente, ¿vale? No. ¿Dónde debería pararme? En ningún lado. Corre. Cuidado que te caes. Vale, la animación me ha salvado de encenderme. Me han tirado algo. ¿Granada de humo ponía? Ah, no, de mano. Hostia, de peña. Cuidado. Va a dar la boca. Ay, podría haber probado. Este tira barriles, ¿verdad? Bueno, quien dice barriles dice bola, ¿sabes? ¿Viene hasta aquí abajo la bola? Vale, me estoy poniendo tenso, ¿eh? Viene hasta aquí abajo la bola. Eso es lo que estaba esperando. A ver si se lo lleva. Que a ellos no les afecta. Vale. Mata la boca. La bola. Se viene. ¿Qué te da? Vale, a ver. ¡Ey! Vamos para arriba. Corre. Antes de que tire otra. ¡Uy! Menos mal que se ha bugueado ahí. Mata la boca.
Patar la boca. No, suple. Vale, ante todo calma. ¿Se ha muerto? Y yo, se muere muy rápido esta gente. Estoy muy fuerte. Espérate un momento, que me voy a tirar otra. ¿Dónde está el nota este que me está leyendo? Ah, está aquí. ¿Se ha muerto? No. No le doy. Ahí le he dado. Vale, voy a tener que subir. Voy a coger esto un momento. Vale, estamos recuperando cosillas por lo menos. Ahí, en esta parte del juego hay una zona y un tesoro que después no lo puedes pillar. No sé dónde exactamente. Ok. Vale, ya pasa cuando pase esto. Creo que ese, seguramente, ¿no? Hola. ¿Te va a dar la bola? ¿Cómo te quedáis? Bueno, ¿y si le doy ya? ¡No, la bola! Bueno, el bugazo ese. La salvada, ¿eh? Esta nota de las. Mira lo que yo, me cago en tu muerto. Estate quieto ya, hombre. Tanto tirar pelotita. Coño, ya. Si me quedo aquí, vienen ahora zombies. Puedo farmear un montón de cosas. Sería lo suyo, porque tengo aquí la palanca para tirar bola. Buah, el ascensor y todo, tío. El ascensor es un coñazo también, ¿eh? Ahí viene, ahí viene. Pues toma. Nada. Farmeada dinero. ¿Dónde hay los lados? Como sigan viniendo, tiro más bola. Aviso. Por aquí se puede ir. Amigo. Aquí está atento para ver esto, ¿eh? Mira, está aquí el tesoro, ¿eh? ¿Quién es el mensajero de Dios? ¡Jesús Cristo! Buen tesoro este, escondido, ¿eh? Hostia, ¿qué hace? Ha saltado solo. Bueno, pues nada, lo dejo. ¿Qué haces? Chusis, que eres Jesus, ¿no? Seguramente. Y yo, un reloj, hermano. Pues estoy abriendo a la 1 de la mañana porque he tenido un problema con la capturadora. Fíjate tú. La putada gorda. Como tu madre. Perdón, ya está, se acabó. Tengo que usar levanta. Ahora, picha, es que un colega me llama Chusis y me quedé en ese apodo. Vale. Bueno, muy bien, me alegro. La verdad es que... bastante guay, ¿no? Tampoco te he dicho que me cuentes tu vida. No, no, no. ¿Qué está haciendo ese? Está bueno. ¿Qué hago? ¿Le di a la palanca del ascenso o subo ya? No, yo voy a dar la palanca, por cómo no. Buah, ahora empiezan a caer peña. Mira, 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 mira. ¿Dónde está? Ahora empiezan a saltar. Ah, no, está aquí el nota este que grita. Tú te vas a morir ya. A ese tío hay que matarlo. Vale. A ese tío hay que matarlo porque como grito se nos lía. ¿Dónde va? Tiro para atrás. Chulo. Hostia. Mierda. Ahí es el máquina. Oh. ¿No se ha muerto? ¿No se ha muerto? Vale. Se va a transformar, ¿verdad? Uf, qué susto. Se va a caer. Joder. Claro, es que aquí había que matar gente. Tío, que estaba el de la flechita, ¿no? Espérate un momento que estoy que aprovecharlo. No está gritando. Hay un nota gritando. Ese. No puede gritar ese, ¿eh? Vaya por qué. No tengo vida, ¿verdad? Sí. Suerte. A ver tú. Fuera. 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 A ese hay que matarlo, a ese hay que matarlo, a ese hay que matarlo, corre. León, León, recarga luego. Bueno, bueno. Hostia. Oh,
Ay, que no tengo bala. Gira, 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 gira. Suple. Vale, hay otro detrás. Mira cómo se ha quedado ese. Pata. Vida, vida. Estrategia. La de girar no se la saben. La de girar no se la saben. Ahí arriba hay un nota. Se cae. No vas a saltar. No te voy a dejar saltar. Aquí tampoco. Mierda, se ha caído dentro. Ah, no, se ha muerto. Vale. Tengo más balas. Ah, ya está, ya hemos llegado. Facilito, ¿no? A la primera. Y si te meto la placa en el ascensor y no es darle a la palanca en... Y si te meto la placa en el ascensor, ah, no, es darle a la palanca en el ascensor o activar la palanca en el ascensor. También es verdad. ¿Qué coño está haciendo mi gato, tío? Está jugando con un cordón. Bueno, pues ya está, estamos arriba, facilito, ¿no? Tampoco se va dando al fin y al cabo lo que tiene, ¿no? Se sabe jugar Resident Evil. Bueno, pues ya está. Eso, la torre de Salazar. Asustado, me cago un tus muerto. Don. 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 ¿Esto qué es? Ah, no será para saltar, ¿no? Ah, no, prismático. A ver, ¿qué hay ahí? Una puerta. Zombies. Ahí está, Salazar. Y yo tengo el franco, un tiro ahora en la frente. Ashley. Ahí está, Ashley. Yo dejaba aquí el juego. Nana, re bueno mi compa, hermano, humilde. No quería vacilar, pero bueno, ya lo has dicho. Me cago. Vale, pues tienen a Ashley ahí. Aquí hay un dos notas. Esos dos notas me los puedo cargar ya si quiero. Tengo el franco tirado. A ver, a ver si hay algo más. No, parece que no. No. Oye, la boca. Eso no se dice. Mira, voy a cargármelo desde aquí ya. A ver si engancho la cabeza a los dos. Oh. Oh. Vale. Y esos dos ya no avisan a nadie. Vale, ahí arriba hay baúles. Vamos despacito, que estamos un poco alto y no quiere caerse nadie. Aquí está María Magdalena. Cuidadito, Leo. Despacito, sin prisa. Sin correr. Y sin caerse. ¿Cómo subo ahí, tío? Hay un tesoro. Vale, ¿y cómo subo ahí? Quiero subir. ¿Hay alguna manera de subir? Creo que era por arriba, ¿no? Vamos a continuar sin caernos. ¿Quién? Ah, que aquí dentro hay peña. Ah, que está aquí el mercader este. Vale, ¿y quién ha dicho ahí está? ¿En serio hay otra tía ahí? Vamos a verla. Vale. A ver. Dame cosas. Antes no guarda. Me he ido completamente. Dame cosas. Ah, mira, por aquí se sube. Vale. Tesorito aquí. Sprays. Creo que viene Salazar ya, ¿eh? Y si viene Salazar ya, es momento del lanzacohete, ¿eh? Si bien está lanzada, es momento de lanzar cohete ya. Hola. Welcome. Got a selection of good things on set. A ver, dinero me va a dar, ¿no? Porque al fin y al cabo puedo vender cositas de aquí. Bueno, pues el espejo ya me va a 10.000, pues ya está. Vamos a meterle. ¡Eh! ¡Oye! ¡Quítate de ahí! Los cables no que te maten, ¿eh? ¡Oye! No, de ahí no. Los cables no se tocan. Me desconectan las pantallas, ¿no? Mira, ¿viste una cosa? Te voy a dar el portador y si te estás ahí. Toma.
Tal vez es tu camiseta, esto. Sí. Pero este tiene los ojos claros. El de... No, aquí no va. El de la camiseta tiene los ojos claros. Que yo en verdad si se lo quito a este, puedo hacerme la corona entera, ¿no? Míralo. Ya ves. Uy. Que no me gustaba cómo quedaba. Ahí. Que yo la corona me va a dar una pasta gansa. La corona me va a dar una pasta. Y el oro y esto también. No te calles. A ver. Mira, mira, mira. 84. Me da para comprarme el... Lo que os he dicho. Y no lo voy a repetir porque se me ha olvidado. Barra de oro. 100.000. Estoy empastado. Lo sé. No quiero vacilar, pero... Vámonos con esto. Sin espacio. Espera. Hostia, qué de cosas tengo ahora. Vamos a ver. Esto por aquí. Balas de pistola y café. Venga. Haría más, pero no tengo. ¿Balas de qué? Subfusil, rip. No, cegadoras. Vamos a hacer una cegadora más. Vamos a vender las demás en una hora. Buah, qué de granadas. Claro, es que no he gastado en el ascensor. Claro, es que ahora mismo voy muy gordo, ¿eh? Muy gordo. No sé qué coño estoy diciendo. Más cegadoras. Vamos a hacer muchas cegadoras. Me gustan. Vale, esto aquí. Esto aquí. Vale. Esto con la vida. Vamos a ponerlo aquí. Las balas donde siempre. Buah, vamos de balas bastante raro, ¿eh? Esto va fuera ahora, esto es de cuando se quede. Y nada más que puedo hacer nada. Ya no puedo hacer nada. Mira, a mí que no tengo espacio para meterme el lanzacohete, ¿eh? I'll buy almost anything. Thank you. Mira, a mí que no. ¿Cómo lo hago? Por cierto, el lanzacohete no me va a costar eso. Fíjate, el lanzacohete me va a costar mucho menos. Porque tengo a este señor aquí. Que hago así. En la derecha. Y esto vale menos. Método ahorro, hermano. Vale, ¿y dónde meto el lanzacohete? 2, 4, 6, 5, 6, 7, 8. Son 6, 7. ¿Dónde meto el lanzacohete, tío? Sí, el lanzacohete, ¿cuánto ocupa todo esto? Voy a dar la compra, a ver cuánto ocupa. Dos, ¿no? Sí, sí, cabe. Un momento. Spray. Spray. Vida. Vida. Granada. Jaén. Almería. Cuenca. Creo que aquí cabe. Ya ves. Y listo. Buah. Hola, MJ. Yo creo que ahí bien, ¿no? Vamos bien, MJ. ¿Queréis comprar esto? Sí. No es mi lugar de decir, realmente, pero a veces las cosas son más interesantes si mantienes un nivel de playing field. ¿No te parece? Que no me cuentes tu vida, crack. Vale, recursos podríamos comprar. ¿Tenemos pólvora? No, no tenemos pólvora. Pues nada, yo creo que vamos así bien, ¿eh? Mira lo que vale la Punisher, 100.000. Porque está mejor a tope casi. El resto del dinero que hago, ¿me lo gasto en mejoras? Yo creo que sí, toma por culo. Cuchillo, no, cuchillo, cuenta por culo. Ah, bueno, tengo mejora eso. Mejora no, arreglarlo. Vale. Buah, le meto las mejoras a la Punisher, toma por culo. Yo de una, ¿eh? Capacidad, no potencia. This kind of work is about finesse, stranger. Va a tope la Punisher. Y... Fuah.
El sniper me está viniendo muy bien, en verdad, pero yo creo que es tocho todavía. Vamos a poner la trinchera a top. Que digan lo que quieran. Yo confío en la pistola. Vale. Vamos bien. A ver, lanzacohete. Lo tendría que poner. Pesado, tío, te lo comenta, hermano. Bueno, vamos a coger el cancel a esta gente. Vamos a ir recuperando dinero ya. Hemos invertido, obviamente. Vale. El lanzacohetes pasa al azar, ¿eh? No lo puedo usar en otra situación. Joder. Balas de rifle. ¿Dónde las guardo? ¿Dónde las guardo? No puedo guardar balas de rifle. Tiro la... Tiro una cegadora. Sí. Descartar. Tengo pase de todas formas, así que... No pasa nada. Y pólvora. Me cago en la puta. ¿Cuántas de pólvora son? Una. Dos. Cuatro. ¿Y cuánto vale hacer...? Nada, me deja hacer cegadora nada más. Si cogiera la pólvora. Da, dejo la pólvora. ¿Qué hago? Si es que no puedo hacer más nada. Bueno. Yo creo que vamos bien. And so, I have delivered the girl to you as promised. Estamos ante Beethoven. Me toco una pieza. Mira, Krause. Loyalty of his servant, Ramón. Ashley. Han cambiado el escenario de León, de Salazar, creo. Such a fool, Mr. Kennedy, to have been bestowed with Lord Sadler's. You talk too much. You failed. You vulgar, utterly uncivilized. ¿O no? Me da a mí que no. Sí, en cambio. El León entrando a por Ali. Bueno, lo primero, ¿cómo están las máquinas? Y yo, literalmente. Literalmente. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Bien. ¿Estáis bien? Bien. Venga, va a echar una putilla. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Bien. ¿Estáis bien? Bien. Venga, va a echar una putilla. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Bien. ¿Estáis bien? Bien. Venga, va a echar una putilla. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Bien. ¿Estáis bien? Bien. Venga, va a echar una putilla. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Bien. ¿Estáis bien? Bien. Venga, va a echar una putilla. León, ahora mismo. Perdón, Perdón. Cortesía de Irene. O sea, de Mugo, perdón. Y yo, hermano, no me digáis nunca vuestros nombres reales porque se me escapan. Te va a durar. Te va a durar el poder lo que el tarde yo saque el lanzacohetes. Mira, en el momento que se abra como acaba de hacer, es cuando hay que meterle el lanzacohetes. Qué asco, qué guarro. ¿Lo mato del tiro? Sí. Ah, pero está abierto todo el rato, ¿no? ¿Le puedo meter ya? Qué guapo el mapa, ¿no? ¿Dónde estás? Ven, Spiderman. Que no quiero fallar. Que soy capaz de fallar. A ver. A ver cómo funciona esto, ¿no? ¿Y el niño? ¿Dónde está el niño? Vale. Espacio de apunta, bien. Necesito que estés quieto. Para no fallar, porque ya falla. Maestro bolero, me ha dicho. ¿Qué dice este? Que no quiero fallar, ¿vale? Por eso estoy tardando tanto en... Uy. ¿Dónde está? ¿Es que es Spiderman? Abre. Ya está.
Y para eso hemos ahorrado durante todo este tiempo. Para matarlo de una de un balazo. Maquillaje. Maquillaje. Era mari... Que no, que no. Bueno. Y ya está. Y era pues tranquilito. Empezamos a coger todas las cositas del mapeado. Porque tú sabes, porque aquí salen cositas, ¿sabes? Y eso que te lleva, que te ahorra por 60.000 que me ha costado por el tema del llaverito. 60.000 pesetas. Por eso que me ahorro yo ahora de mira, de bala que puedo hacer. Porque voy a coger un montón de pólvora, cositas. Vamos a coger rifle. Vamos a coger rifle. Y vamos a seguir buscando, ¿no? Porque creo que tiene que haber más cosillas. Ha estado bien la pelea con Salazar, ¿eh? Me ha gustado. El mapa está guay. Y aquí. Vale, escopetita. Después ordenamos el maletín, ¿eh? Pistola. Bueno, pues ya está, fin. No, y el... ¿No han metido el...? No puede ser. ¿Qué dice? Ay, mira, mierda. Me deja ahí unas balas. Cago en la mano. Bueno. Facilito, ¿no? Para cambiar el MJ ahora, con lo que me costó quitarte... O sea, a ver, no, sí, tuve el MJ ya. No time to lose. ¿Y yo? ¿Y la habitación del trono? ¿No está? ¿Han quitado la habitación del trono? ¿O me la he saltado yo, no? Tiene toda la pinta. Hostia. Tío, qué manía más fea con saltar cuando de la polla. Anda. Pues me he saltado la habitación del trono y me hacía ilusión verla, tío. Hora después. No me acuerdo. Bueno, pues nada, ya estamos saliendo de aquí de la zona del castillo, se acabó. ¿Hay algo por aquí? No. Un poquito de suicidación. Bueno, cositas. Claro, es que tú de aquí, si no vas con el lanzacohetes, sales pobre. Literalmente, por eso hay tantas cosas. Ahora lo ordeno. Sí, es verdad que podría curarme, pero no, voy a esperar a ver si encuentro una hierba roja. Me hace con la TMP flipado. Haber calentado. Ese quiere una revancha en los bolos. ¿Has visto que ha dicho bolero por la cara? Anda, se están llevando a la Ali. No, qué pena. Vaya. Ah, seguimos en el castillo, ¿eh? A lo mejor viene ahora lo del trono. En verdad me viene bien. Quiero verlo, hacer el show. Vale. Una ratilla por ahí. Una cosita. 1000 pesetas. Aquí no hay nada en estas paredes. No. Nada por aquí. Parezco un mago, ¿eh? Nada por aquí. Bien, un pasillo. Un pasillo. Una mazmorra. Texto. Estoy un poquito liado con la garganta, ¿eh? A lo mejor hablo poco. Le he fallado, señor mío. Nota del ama de casa. No he sido capaz de cumplir con mi cometido final, de mantener el chico lejos del camino del mal. Ya vi signo del mal temperamento del señor Ramón en sus años mozos, cuando descubrió que un sirviente se burló de él, llamándole pulgarcito a su espalda, lo convocó a su aposento. Tras obligarle a arrodillarse ante él, Ramón roció su rostro con un vial de veneno que llevaba en el bolsillo. ¡Qué hijo de puta!
El joven señor observó que con una sonrisa como su sirvienta se retorcía el oro mientras la piel de su cara se derretía, su malvada mueca aún se me aparece en sueño. A medida que pasó el tiempo, la maldad de Ramón no hizo más que acentuarse y ese culto infernal no tardó de que podría devorar un vulnerable corazón. Malditos demonios. Han manipulado al señor Ramón y lo han convertido en su marionete. Lo peor de todo es que lo convencieron para librarse de las plagas que la familia Salazar había continuado desde tanto tiempo. Don Diego, esté tranquilo. Pretendo cuidar al señor Ramón hasta el final. Cualquiera que sea nuestro destino, como fiel sirvienta... sí, o lo que duró la sirvienta o es lo mismo que voy a durar yo en este stream. Vale, más cositas por aquí. Vale. Una llama azul por la cara. Tendrá arena de Len. Aquí no hay nada. Perfect. Y yo... ¿En serio no está, tío, el trono? Tío, vaya mierda, ¿no? Yo creo que el trono está y me lo he saltado, tío. Tendría que estar la torre, una habitación apartada o algo. Porque yo recuerdo que había un trono, tío. Vaya mierda, tío. O el trono era de Sadler. Ya estoy en duda. No sé si el trono era de Lord Sadler o... Que es el malo del juego. Que a Lord Sadler es otro. A Lord Sadler otro cañonazo. Otro zambombazo con un lanzacohetes y a tomar por culo. Facilito. Mi novia. Mi novia. Y yo, mira tú, si eres tonto, que está jugando con un cordón y lo ha metido detrás del, de la mesita. O algo estilo. No estás jugando con nada, o es con magia. ¿Estás jugando con magia? ¿Papi? Señorita, por favor. Bueno, guardamos. Me encuentro un poco raro, ¿eh? Si me veo que sigo así, paro el stream. Ahí sigue, míralo, míralo. Ya no tengo, ya no tengo. Oye. Me gustas. Cásate conmigo. Cásate conmigo. But I don't think I'll get a straight answer. Raccoon City. Ojo. You know, after the incident, the world changed. You try to save one person, 100 others die. I guess I changed too. Lo es, Irene, lo es. Leon S. Kennedy. You haven't changed. You just think you have. Bueno, y llegamos a la parte final del juego, la isla. Here's my question. Have you changed, Ada? Uy. Or are you just trying to use me again? Oh, le puso los cuernos. What do you think? ¿Qué me va a poner los cuernos? We're here. Don't think too hard, handsome. See you later. Story of my life. Vaya shipeo entre León y Ada. Dios la isla, hermano. Dios la isla, hermano. Rescata a Ali, ¿o no? O a la isla. Me da a mí que la voy a hacer mañana, ¿eh? No me he terminado de encontrar bien. Vamos a ver qué hay. Ashley. Y yo siempre va a dormir, hermano, la nota. ¿Qué le dan? Spotlights.
Let's avoid those. Vale, el tema de los focos tiene pinta que vas a seguirlo. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo, tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho, y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo, sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo, sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra, te envío canciones. Tío, no es gracioso. No es gracioso meterte en Google y hacer eso, tío. Bueno, lo voy a dejar por aquí porque no me encuentro bien, la verdad. Voy a ver si mañana estoy mejor. Por lo menos nos hemos quitado Salazar ya, que es lo que me interesaba. Y nada, haremos la isla la próxima vez. ¿Qué tienes? No sé, tío, me encuentro raro, no tengo el cuerpo bien. Me duele un poquito la garganta también y no sé. Y mañana juego, así que prefiero descansar. ¿Qué eso? Que os dejo con eso, Maru, yo me voy. Adiós, guapos. Uy.